Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar cómo ha quedado los grupos y cómo ha quedado el fixture de la primera fecha de lo que es esta Europa League, ¿no? Europa League que va a comenzar esta siguiente semana en su fase de grupos, que para mí personalmente es el mejor, es el tercer mejor torneo del mundo. Primero estaría obviamente la Champions, luego estaría la Copa Libertadores de acá de Sudamérica y luego estaría esta Europa League que reúne generalmente de las principales ligas a los clubes que han quedado a menos de los clubes grandes, ¿no? Es decir, alguna vez ha jugado ese torneo el Milan, el Inter de Milán, que les ha ido mal en sus torneos respectivos en sus países, les ha tocado jugar este torneo, pero también reúne a muchos equipos que son de países como Hungría, como Polonia, como Austria, como República Checa, países que generalmente no pueden clasificar a lo que es la Champions League, ¿no? ¿Y cómo se juega este torneo? Pues son 8 grupos de 4 equipos cada uno, juegan la primera ronda todos contra todos, clasifica solamente el primero de grupo a la siguiente fase. En la siguiente fase, luego el segundo de cada grupo se enfrenta a lo que son los terceros que llegan de la Champions League, ¿no? Para así conformar lo que son las llaves de los octavos de final. Y el tercero, tengo entendido que va a clasificar a otra copa que aún voy a revisar si se va a jugar este año en Europa. ¿Cómo han quedado los grupos? Pues en el grupo A tenemos al Olympique de Lyon, de Francia, Rangers FC de Escocia, al Sparta Praga de República Checa, al Brøndby de Dinamarca. En el grupo B tenemos al Mónaco de Francia, PSV Eindhoven de Holanda o Países Bajos, Real Sociedad de España, al Sturm Graz. ¿Dónde es el Sturm Graz? Es de Austria. Por el grupo C tenemos al Napoli de Italia, al Leicester City de Inglaterra, al Spartak de Moscú de Rusia, al Legia Warsaw, que es de Polonia, ¿no? Este grupo pues va a ser un interesante duelo entre el Napoli y el Leicester, ¿no? Un Leicester al que le tenemos bastante cariño sobre lo que ha hecho en los últimos tiempos en la Premier League. En el grupo D tenemos al Olympiacos de Grecia, al Eintracht Frankfurt de Alemania, al Fenerbahce de Turquía y al Royal Antwerp, que es de Bélgica. En el grupo E tenemos al Lazio de Italia, Lokomotiv de Moscú de Rusia, al Olympique de Marsella de Francia y al Galatasaray de Turquía. Un grupo bastante equilibrado este. Habrá que verlo, la verdad. Me llama mucho la atención este grupo. Voy a poner, tratarle de ver algún partido, ¿no? En el grupo E. En el grupo F tenemos al FC Braga, que es de Portugal. Luego tenemos al Crvena Zvezda, que es de Serbia. Al Ludogorets Ragrats, que es de Bulgaria. Al Midtjylland, que es de Dinamarca. Nombres bastante extraños, un grupo bastante extraño, la verdad, ¿no? Creo que no he visto nunca, a excepción de Ludogorets, ¿no? Que sí ha estado participando algunas veces. En el grupo F tenemos al Bayer Leverkusen de Alemania, al Celtic de Escocia, Real Betis de España y al Ferenc Varsovia, que es un club de Hungría, Budapest, Hungría. En el grupo H tenemos al Dinamo Zagreb, que tengo entendido que es de Croacia. Sí, es de Croacia, el Dinamo Zagreb. Al KRC Genk, que es de Bélgica. Al West Ham United de Inglaterra. Y al Rapid Viena, ¿no? Que es de Austria. Así es que tenemos muchos equipos de Austria, algún equipo de Hungría, Polonia, Dinamarca. Y eso es lo que le hace atractivo a esta Copa o a esta Europa League. ¿Cómo se va a jugar la primera fecha? A diferencia de la Champions League, que se juega martes y miércoles, la Europa League pues se juega un partido el miércoles y el restante, o sea, los otros 15 partidos en jueves. El miércoles por el grupo C tenemos al Sparta de Moscú versus Legia. Y el jueves 16 de septiembre ya tenemos por el grupo E Galatasaray versus Lazio, por el grupo E también
Lokomotiv contra Marsella, por el grupo F, Crvena Zvezda contra Braga, por el grupo F también, Vitis Lent contra Ludogorets, por el grupo G, Betis contra Celtic, por el grupo G, Leverkusen contra Ferencváros, por el grupo H, Rapid de Viena contra el Genk, por el grupo H, Dinamo Zagreb contra West Ham, por el grupo A, Brøndby contra Sparta Praga, por el grupo A, Rangers contra Lyon, por el grupo B, Mónaco contra Sturm, por el grupo B, PSV Eindhoven contra Real Sociedad, por el grupo C, Leicester contra Napoli. Ojo con este partido, hay que verlo, les adelanto, ¿no? Jueves 3 de la tarde, hay que ver el Leicester contra Napoli, por el grupo D, Olympiacos contra Antwerp, y por el grupo D, Frankfurt contra Fenerbahce. Pues bueno, así, si les interesa la Europa League, pues vayan a verlo, hay equipos bastante interesantes y hay muchos jugadores sudamericanos que están.